Pues les damos la bienvenida a todas y todos en esta bonita mañana en la que estamos cerrando una edición más del Seminario del Agua, que fue también muy exitosa, así como lo han sido los otros eventos que llevamos a cabo de manera permanente, pero siempre reconociendo que la participación de ustedes, la asistencia, pues le ha dado mucha vida y le ha dado razón de ser a este evento que ya es considerado dentro de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez como uno de los seminarios de mayor tradición. En esta ocasión tenemos la presencia de la maestra Katia Aimé Carrasco Urrutia. Ella es investigadora, profesora también de tiempo completo de nuestra universidad, en el Instituto de Ciencias Biomédicas. La maestra hizo sus estudios como química, bacterióloga, parasitóloga en la Universidad Autónoma de Chihuahua, allá en la capital, en la Facultad de Química. Posteriormente realizó estudios de maestría con nosotros aquí en el Departamento de Ingeniería Civil y Ambiental. Realizó sus estudios en Ambiental y Ecosistemas. En la actualidad, ella se desempeña como coordinadora del programa de química en ICB. Forma parte del cuerpo académico de contaminación de los recursos naturales y es candidata a doctora ya, porque está haciendo su doctorado en una área muy, muy necesaria para nuestra universidad, porque tiene que ver con las perspectivas de la educación en el corto plazo, ahora con la globalización y la tecnología muy avanzada en materia educativa como es la educación a distancia. Entonces la maestra, en la medida en que pues se ha involucrado mucho en la coordinación de programas académicos para la educación superior, pues está haciendo sus estudios de doctorado en la Universidad Autónoma de Guadalajara. Le queremos dar la bienvenida a la maestra, agradecerle su tiempo, su distinción de estar con nosotros. Y recordarles que cuando invitamos a un conferencista o una conferencista, para ellos es motivo de muchas horas de trabajo, de preparación, no tan solo del documento central, sino del PowerPoint, que es el producto que a todos nos ofrecen. Como verán, es ella parte de un equipo de investigadores, profesores, profesoras que desarrollaron este tema de la presencia de parasitosis en agua no entubada en colonias de Ciudad Juárez, que tiene que ver mucho pues con la calidad del recurso. Pues bienvenida, maestra, de nuevo muchas gracias y se queda con los Bueno, pues créditos. otra vez, primero que nada agradecerle al maestro Salas Platas, la invitación a realizar esta plática con ustedes. Es un honor para mí y aparte, de tener unas compañeras ahí, amigas, ¿verdad? Que ya hace tiempo que nos conocemos. Entonces, el trabajo que desarrollamos nosotros se llama Presencia de Parasitosis en Agua No Entubada en las colonias de Ciudad Juárez. Casi, casi les voy a dar una clase de parasitología. Primero que nada, ¿ok? Vamos a iniciar. Bueno, nuestro trabajo de estudio, ¿dónde se originó? Principalmente en las colonias marginadas. ¿Por qué en las colonias marginadas? Porque se fijan, ustedes, hay hacinamientos, no hay las condiciones adecuadas para evitar ese tipo de problemas que son las parasitosis. Entonces, al estar el agua al medio ambiente, no estar cubierta, no tener las condiciones adecuadas, no haber la tubería, ¿sí? Que debe de ser para el traslado del agua, ¿qué es lo que pasa? Hay presencia de contaminantes que viene siendo ahorita en este caso todos los patógenos que nos pueden provocar diferente tipo de enfermedades en niños principalmente, porque ya sabemos que los niños y los adultos son los más susceptibles a presentar diferente tipo de enfermedades. Y esto pues en los niños va a ser perjudicial para su desarrollo completo, ya que estos contaminantes que yo estoy mencionando pueden provocar diarreas severas, anemias. Y finalmente puede causar, en ocasiones, si no se atiende adecuadamente, puede provocar hasta la muerte. Entonces, vamos a ver primero qué es un parásito. La palabra parásito se deriva de para, al lado y sitios, comida. Viene siendo un organismo que vive en el interior o en el exterior de diferentes especies, a la cual le vamos a llamar hospedero, y se va a nutrir a expensas de él. Vamos a decir entonces que esto es el parásito. El que vive a expensas de otro es a lo que le vamos a llamar
parásito. Y el hospedero, pues, es sobre el que está viviendo este parásito y puede provocar a lo largo del tiempo diferentes lesiones. El parasitismo es una relación obligatoria y muy íntima. Son muy sexuales. ¿Ok? Entonces, tienen esta relación íntima y obligatoria. Entonces, son actividades que vienen siendo del tipo simbiótico y esta actividad simbiótica va a provocar que dependan metabólicamente del hospedero. Entonces, está consumiendo todos los alimentos a partir de su hospedero. Muchos de los organismos parásitos pueden provocarnos un bien, pero la mayoría de ellos nos pueden provocar un mal. ¿Cuáles son las principales premisas del parasitismo? Estas, pues, vienen siendo una unión de vida a otro ser vivo, viene siendo una dependencia metabólica sin compensación equivalente. ¿Qué quiere decir? El parasitismo adquiere, el parásito agarra todo en beneficio de él, y a quién estamos lastimando, a lo que viene siendo el hospedero. Mucha población, ¿sí?, se superpone y hay una tasa muy alta de producción parasitaria. ¿Cuáles son los tres complementos que debemos de tomar en cuenta para llevar a cabo el proceso del parasitismo? Pues el huésped, el hospedero y el ambiente. Los factores ambientales, hay mucha predisposición porque permiten que haya mecanismo de transmisión de lo que viene siendo la infección. Ahí pueden encontrar probabilidades de contagio, puede haber problemas de hacinamiento, los niveles de vida que nosotros encontramos, los hábitos, las costumbres, las terapias y la asistencia médica, pues en ocasiones nosotros vamos y nos automedicamos solamente. Traigo una diarrea y no me espero a ver qué me diga el médico, sino que tenemos la costumbre de decir, ay, a él le cayó bien esto, pues yo lo tomo, le cayó bien el otro, yo lo tomo. Entonces, todos estos ambientes pueden ser perjudiciales, en lugar de ayudarnos, nos va a perjudicar. ¿Cuáles son los factores asociados a este parasitismo? Vienen siendo los socioantropológicos, la calidad de vida. Si nosotros nos fuimos a las colonias de hacinamientos, ¿qué es lo que pasa? La calidad de vida no es tan buena como la que nosotros tenemos. Las condiciones de salud tampoco, mucho menos la alimentación que se presenta en esas áreas. La educación, pues las escuelas están bastante alejadas. Ahorita se está tratando de que las escuelas estén cerca de esas regiones donde nosotros estuvimos realizando el estudio, pero todavía falta bastante, ¿sí? Hay factores de vestimenta que en esas partes... ¿Qué pasa? Se pasa la ropa de un hermano a otro, se la quita uno, se la pone el otro sin tomar las medidas precautorias adecuadas. Los factores biológicos, ¿qué es lo que va a pasar? Todo lo que está en el ambiente van a permitir que estos parásitos se vayan desarrollando, pero también debo tomar en cuenta las cuestiones geográficas y los climáticos. Voy a tomar en cuenta la humedad, la temperatura, la latitud, la altura en la cual se está desarrollando el parásito. ¿Qué es o cómo podemos clasificar a estos parásitos? Los parásitos pueden ser clasificados temporales, pues aquellos que están un tiempo nada más dentro del hospedero y se retiran, o permanentes, esos vienen siendo los temporales, y los permanentes que están pegados constantemente a él, pero también de acuerdo a su localización los puedo clasificar en dos grupos, ectoparásitos y endoparásitos. Ahorita vamos a hablar un poquito más de ellos. Y los tipos de hospederos, pues vienen siendo un hospedero principal, un hospedero accesorio. Puede ser que esté, voy a suponer, el hospedero principal va a ser el hombre y el hospedero accesorio puede ser un perro. ¿Okay? Entonces, aquí va a haber diferentes tipos de hospederos. El definitivo también puede ser el perro y el intermediario puede ser un caracol. Entonces, hay diferentes tipos de hospederos. No siempre el parásito va a estar toda la vida dentro de nosotros, sino que tiene que haber un ciclo de vida de este parásito que va a llegar a sus diferentes hospederos hasta llegar a su hospedero final. Entonces, ¿cómo se puede originar esta relación de parásito-hospedero? Bueno, tenemos que ver en los orígenes del parasitismo. ¿Dónde se encuentran principalmente estos parásitos? En la vida libre, ¿sí? Y poco a poco van adaptándose a las condiciones del organismo que van a estar viviendo a expensas de él. Entonces aquí, al estarse adaptando, ¿qué es lo que hacen? La relación entre ellos dos, pues viene aumentando y me provoca lo que se llama vida parásita, ¿sí? ¿Qué es lo que tengo que tomar en cuenta aquí? Bueno, tengo que tomar en cuenta también las barreras que se me pueden presentar, que viene siendo el biotipo, los alimentos y la continuidad de las diferentes especies.
podemos ver que también la relación huésped-parásito viene siendo en relación al beneficio y al perjuicio. Ya mencioné que principalmente es más perjuicio que beneficio. Entonces, aquí los parásitos, los efectos del parásito, depende pues de cuál beneficio o cuál perjuicio se vaya a provocar. La resistencia que se tiene a la presencia de estos parásitos, pues voy a tomar en cuenta cuántos parásitos realmente tengo dentro de mi organismo. La virulencia que va a ser, dónde se encuentra localizado. Hay parásitos que yo lo tengo en el organismo y no me causa ningún daño, pero si se mueven de ahí a otro espacio, ¿qué es lo que va a provocar? Ahí es cuando me provoca el daño. Entonces, tengo que ver el tipo de acción patógena. Aquí. ¿Qué problemas o qué características van a tener de acuerdo a los efectos del parasitismo? Bueno, puede haber cambios morfológicos y puede haber cambios fisiológicos. Los morfológicos, el cambio en lo que viene siendo el cuerpo, el tamaño, los órganos donde se fijan, puede haber daños a nivel del aparato digestivo o a nivel del aparato reproductor. Aquí vemos algunos ejemplos de estos parásitos. Viene siendo un ectoparásito, ¿sí? Vean ustedes la estructura que tiene. Y los endoparásitos, aquí tenemos una tenia, ¿sí? Y ahí está, que es la que provoca el cisticerco. Entonces, este es el ectoparásito y este es el endoparásito. Aquí podemos ver también que tienen órganos de fijación. Esos son los órganos de fijación que tiene el ectoparásito. Y el endoparásito utiliza estas bocas, vamos a llamarle así. Estas bocas son las que les va a estar fijando al organismo. Este organismo tiene también que adaptarse a ciertas condiciones. Bueno, entonces aquí tenemos que este parásito, ¿sí? Que es un Ascaris lumbricoides. Este puede ser el macho, esta es la hembra y este es el macho. Entonces, el tamaño de la hembra, si ustedes se fijan, si lo alargamos, viene siendo más grande la hembra que el macho. ¿Okay? Entonces, aquí están desarrollándose, tienen también el aparato reproductor, donde van a dar origen a más parásitos de este tipo de Ascaris lumbricoides. Y aquí está un ejemplo de un ectoparásito y este es el aparato digestivo rudimentario, vamos a decir que no existe realmente un aparato digestivo en lo que viene siendo los endoparásitos. ¿Cuáles son? Esto ya lo había mencionado, que la resistencia que se puede presentar y los efectos que me pueden provocar dependiendo del número, de la virulencia, localización y la patogenia. Ok, otros aspectos básicos que tengo que tomar en cuenta para el estudio de lo que viene siendo el parasitismo, pues su enfoque sanitario. ¿Sí? ¿Qué me va a tomar en cuenta? Lo que es la morfología y el ciclo biológico del parásito. ¿Y qué enfermedades parasitarias se están desarrollando? ¿Qué voy a ver entonces o qué debo tomar en cuenta para ver el desarrollo de esta enfermedad parasitaria? La patogénesis, la patología, la sintomatología, el diagnóstico que se dé por parte de un laboratorio, el tratamiento que voy a tomar, epidemiología y la profilaxis. En ocasiones dice, vamos a dar hay las campañas desparasitarias de las escuelas, dice, y le dan a los niños los amebendazoles o amebendazol, y se lo dan, y dice, todos los niños tómense este, pero no es siempre ese medicamento afecta a todos los parásitos, ¿ok? Nos puede eliminar algunos de los ejemplos que les voy a mencionar ahorita, pero no todos. Entonces, ¿cuáles son las características que ahorita mencionaba? Pues aquí están, morfología, pues el tamaño, la forma, su cuerpo, ciclos biológicos. Nosotros el estudio lo desarrollamos principalmente en el área de calor, ¿verdad? Porque es un área donde se desarrollan más los parásitos. La patogénesis, ¿cuál es el mecanismo que me va a producir el daño? La patología y la sintomatología, todas las manifestaciones clínicas, la diarrea, la falta de apetito, el abultamiento del vientre, ¿sí? El diagnóstico, cómo voy a detectar ese parásito, puede ser directos o indirectos, y el tratamiento de fármacos que debo de tomar en cuenta. En la epidemiología, pues se va a tomar en cuenta lo que es la frecuencia, qué prevalencia existe de ese parásito, su distribución geográfica, si es una enfermedad cosmopolita o está relacionado a ciertos factores predisponentes que se encuentran en mi área. Voy a tomar en cuenta también en esta distribución geográfica lo que vienen siendo los factores abióticos, todo lo que viene siendo clima, etcétera, los factores bióticos, la flora y fauna predisponente de esta área y la actividad humana. Aquí nosotros tenemos problemas de hacinamiento, vamos a llamarle así, en lo que viene siendo lomas de poleo, en las regiones más lejanas de la ciudad.
y los problemas de migración, ¿verdad?, que tenemos bastante nosotros aquí, y los hábitos alimenticios que los tenemos tan fatales. Nosotros acostumbramos, no almorzamos nada en la casa y luego nos vamos y pasamos una burrería y agarramos los burritos y vemos que el señor de los burritos agarró el dinero y agarró el burro y nos lo preparó y ni siquiera supimos si se lavó las manos o no. Y me ha tocado a mí a ver en algunas partes que entran al baño y luego van y me sirven el burrito bien a gusto, ¿verdad? Y ni siquiera yo vi ni nada de que se lavara las manos. Entonces aquí también debemos de ver los ciclos de propagación epidemiológica. Entonces vamos a ver control y profilaxis. Esto se los voy a platicar más adelante. Entonces, ¿por qué es importante ver los estudios de los parásitos a nivel mundial? Pues, si lo vemos en forma tradicional, pues son enfermedades que se desarrollaban anteriormente en el trópico, en aquellas personas que son de bajos niveles económicos. Pero actualmente, ¿qué es lo que pasa? Hay demasiada migración. Se trata de desarrollarnos en todos los ámbitos, entonces actualmente hay un incremento en el desarrollo de esos parásitos, posiblemente por tanta migración que hay. En ocasiones no se presenta una enfermedad en la ciudad de Chihuahua, pero vienen gente de allá de Chihuahua para acá y es cuando se presenta la enfermedad y se empiezan a manifestar. Lo podemos ver en el virus de la influenza, que fue lo que pasó, ya voy a decir influenza, ¿verdad?, como alguna compañera allí de educación. Entonces, ¿qué es lo que sucede? En México se presentaron todos los problemas y después de que se presentaron los problemas, venía alguien de México y le queríamos hasta regresarlo, ¿verdad? No acercarnos a él, no queremos que nos contamine, no queremos que nos infecte, debido a esta situación que ahorita todo el mundo anda paseándose por todas partes y aparte ahorita con los medios de comunicación que tenemos actualmente es más fácil trasladarlos. Entonces, los motivos, lo que mencionaba, facilidad de comunicación, un aumento en la patología inmunodeficiente. Muchos de nosotros, por los mismos hábitos alimenticios que tenemos, bajamos nuestras defensas, ¿sí? Por esa tanto estarnos desvelando, no tener unas condiciones adecuadas, etcétera, etcétera, etcétera. Algunos de ustedes les aseguro que se vinieron ahorita sin desayunar y estamos todo el día aquí trabajando, se nos olvida el desayunar, se nos olvida el comer y venimos acordándonos a las 4 o 5 de la tarde, ¿verdad? Algo así por el estilo. Entonces, la mitad de la población mundial, ¿sí?, está en riesgo de paludismo. Esa es una enfermedad que se genera principalmente en las áreas tropicales, pero se puede presentar aquí en algunos casos. Hay muchas muertes por enfermedades a nivel mundial. La mitad de estas muertes es debida principalmente al problemas de mala nutrición combinadas con problemas parasitarios. En algunas instituciones a nivel nacional se da investigación a lo que viene siendo todo lo de la parasitología, ¿sí? ¿Cómo puedo encontrar yo a estos parásitos? Principalmente los voy a encontrar en un trofozoito, que es la forma vegetativa, el parásito se va a alimentar y se va a reproducir, y su forma en que yo la puedo observar principalmente en el laboratorio es más fácil observarla en forma de quiste. Entonces es una forma de resistencia, hay ocasiones que yo no puedo destruir ese quiste, entonces va a ser difícil destruirlo y van a estar recubiertos y puede dar origen a las diferentes fases de reproducción. Aquí están ejemplos de quistes, de parásitos, ¿sí? Esto es parte de la investigación que realizamos y son los quistes que encontrábamos. Ahorita se los voy a presentar. Aquí podemos ver no sé si alcancen a observar, es un parásito que tiene 8 núcleos, si cuentan ahí ustedes. Tenemos que tener un ojo clínico, estar muy bien analizado ya el ojo, ¿verdad?, para poder distinguir los parásitos, porque estos de aquí podrían confundirse, ¿sí? Alguien les diría, bueno, ahí parece nada más, está más redondito, comió más, pero no comió más, este es el parásito, y estos otros, pues vienen siendo levaduras, ¿ok? Si nosotros vemos un coproparasitoscópico y si no lo estamos revisando constantemente, ¿sí? Por eso les piden a ustedes cuando van al laboratorio, tráigame 3 muestras, ¿por qué? Porque tengo que estar viendo las muestras en diferentes fases para ver si se puede salir una muestra positiva un día, el día siguiente sale negativa y al tercer día me vuelve a salir positiva. Entonces tengo que estar revisando las muestras, se recomiendan de 3 a 7 muestras para poder observar los parásitos. Aquí podemos ver este parásito también, si se fijan ahorita esta es una larva, ¿sí?, una levadura, vamos a decir, y este es el parásito. Aquí está un parásito más pequeñito que después de que terminamos la investigación, medí de topes porque fue el que encontré más, ¿verdad? Y ese no lo tomé en cuenta en la investigación, pero como ya había dicho yo nada más, estos parásitos son los que voy a estudiar, pues ya no lo estudié pero fue el más encontrado. Ese se llama Blastocystis hominis y esta es una
entamoeba histolítica. Esos son los zootrofozoítos ya tomados de en otro tipo de microscopios, y estos protozoarios yo los puedo encontrar de diferentes formas. Hay algunos que están flagelados, ahorita les voy a encontrar unos que son ciliados, y otros tienen forma de coccidio, de banano, ¿sí? Otros son microsporidium, que se ven en forma de espora. Y este, que es el que más es estudiado, que son los que forman rizópodos o falsos pies. Entonces son los que presentan los pseudópodos como mecanismo de locomoción. Este viene siendo la forma de las esporas, ¿sí? Vamos a ver también que estos parásitos los puedo clasificar. Aquí ya no les di toda la clasificación, pero estos son de algunos de los que estudiamos nosotros, que vienen siendo los helmintos, que van a ser los nemátodos, que son los gusanos redondos, y los platelmintos, los gusanos planos. Aquí podemos ver ejemplo de los parásitos, ¿sí? Estos son gusanos redondos y estos son gusanos planos, ¿sí? Y se fijan, aquí están los proglótidos de cada uno de ellos, es así se les llama, y aquí están solito. En ocasiones a los niños llega el médico y no se ponen guantes y están revisando y ven que el niño está parasitado, entonces este solito puede desarrollar una viborita ahí de unos centímetros o de metritos, ¿verdad? Entonces los chiquititos, miren, ahorita les voy a dar las medidas y todo, tan pequeñitos del tamaño de la mitad de la uña, ¿sí? Y pueden dar origen a ese, se puede desarrollar todo el gusano otra vez, ¿ok? Entonces estos nematodos o gusanos redondos tienen diferentes tamaños, se reproducen por huevos o por larvas, ¿sí? Desarrollan medusas, ¿sí? Ejemplos, el más clásico es este, el Ascaris lumbricoides, ¿ok? Otro, pues, es Enterobius vermicularis, pero no es tan común aquí en la región, pero el Ascaris lumbricoides sí está desarrollado. De los céstodos tenemos los gusanos que son en forma de cintas, son organismos hermafroditas, o sea, aquí ya no necesitamos al hombre para nada, ¿verdad? Son de diferentes tamaños, tienen ciclos evolutivos o complejos, ya se notaron que soy feminista, ¿verdad? Entonces, aquí podemos ver algunos ejemplos, la Tenia solium, la Tenia saginata, las que decían las abuelitas, mira, trae lombrices, ¿sí? Trae las lombrices, entonces estas pueden crecer bastante, ¿okay? Los trematodos, que son en forma de hojas, tienen una reproducción asexuada o sexuada, tienen diferentes estadios larvarios. Estos donde los podemos ver en el hígado, ¿sí? Se encuentra mucho lo que es la fasciola hepática. Se llama fasciola porque tiene forma de hojita, ¿sí? Es como si fuera una hoja. Entonces se mueve, hagan de cuenta que se mueve así como en olajes. Y los encontramos muchos en los hígados. En el rastro, cuando me ha tocado a mí ir a ver estudios de este tipo, hagan de cuenta que no quieren que uno se vea que está contaminado el animal ya que dejó toxinas. Entonces les quitan el hígado y ya nos presentan al animal y lo dejan, no tenía nada y nada más se esconden el hígado y seguimos y nos mandan la carnita y todo, y muy buena, no la comen. Entonces aquí está el ejemplo, es la fasciola hepática, es muy común, ¿sí? De los artrópodos, pues tienen patas articuladas, ¿sí? Tienen cientos, hay muchas especies, ¿verdad? Los encontramos, son los más comunes o que manejamos nosotros, todos los insectos, ¿verdad? Aquí están algunos ejemplos de ellos, ¿sí? ¿Hasta aquí alguna pregunta o duda? ¿Están dormidos, despiertos? ¿Nadie? ¿Ok? ¿También? ¿Pregunta? Ah. Ahorita antes de comer cualquier cosa se van y se lavan las manos, por favor. Ah, de veras, todo el mundo vamos a salir a lavarnos las manos, ¿no? Entonces, jóvenes, ¿alguna pregunta antes de continuar? Bueno, adelante, maestra. Ok. Vamos a ver ya de los parásitos que nosotros estudiamos. Esta es una, la entamoeba histolítica, que algunos médicos o algunas personas se confunden porque tenemos se abrevian e.histolítica y hay otra, para abreviarlo nosotros en los laboratorios ponemos nada más la E mayúscula y el género y especie, E mayúscula y la I. Pero hay un parásito de los que nosotros estudiamos que también es la entamoeba histolítica y otra es entamoeba coli y escherichia coli. Entonces, los médicos en ocasiones dicen, no, está parasitado, no, está con una bacteria. Entonces, no saben, entonces tenemos que enseñarles a los médicos también, no crean que no. Entonces, esta es la entamoeba histolítica, sí, este es el trofozoíto, es la forma vegetativa de lo que viene siendo el parásito.
¿cuáles problemas presentamos con esta entamoeba histolítica? Destrucción del tejido muscular. Este va avanzando y puede llegar hasta el corazón y nos provoca daños cardíacos, nos destruye el intestino, nos destruye el cerebro y daño pulmonar. Entonces, la gente, cuando no se cuida de este tipo de parásitos, ¿qué pasa? Puede llegar a morir. Esta es la morfología de este parásito. Tiene una forma vegetativa, mide de 15 a 60 micrómetros, forma los pseudópodos o falsos pies, son digitiformes, son en formato de punta, pueden tener un plasma hialino, pueden contener algunos glóbulos rojos, aquí están las vacuolas, ¿verdad? Pueden tener un núcleo central y tiene una cromatina periférica. Esas son las características. Es un organismo anaerobio, quiere decir que consume fácilmente oxígeno, produce acetato y realiza todo lo que llamamos médicamente el reciclo de Krebs. Incorpora la glucosa, etcétera. Entonces todo esto no les interesa. No se crean. No se crean. Está suave. Vean ustedes, ahí está el parásito, son el pseudópodo, ¿se fijan? Entonces, él cómo va avanzando, avienta un pie, y luego se recorre todo el cuerpo, y luego avienta el pie y jala otra vez, ¿ok? Entonces, es como va avanzando. Esta es una toma del laboratorio. Esas son las vacuolas, ¿sí?, donde almacena él, y aquí está un uroide, que muchas gentes al principio, cuando se empezó a estudiar la parasitología, dice, ¡ay, es otro falso pie! Están contraponiéndose unos y otros, pero no, este es el uroide, ¿sí? Y este es el pseudópodo. Aquí está otro ejemplo, si se fijan ustedes, ahí están las vacuolas y sigue el uroide y este es el trofozoito. Ahí está otro ejemplo, ¿sí?, del parásito. Y aquí lo vemos, esta fotografía no quedó muy bien, pero aquí estamos viendo él que se va alargando, pero aquí ya está más largo. Ustedes dirán, no, son dos, no, está creciendo y lo está jalando. ¿Sí? ¿Sí le entendieron, verdad? Ahí. Aquí está, vean ustedes, aquí se ven los diferentes, todas las parásitos de la histolítica, ¿verdad? El trofozoito, donde está creciendo. Tenemos que tener mucha suerte en el laboratorio, porque en ocasiones ustedes dicen, ay, van al laboratorio clínico y luego le dicen, guarden el refrigerador, al cabo se aguanta. Y guardan el excremento ahí en el refrigerador y al cabo dicen, para no ir tres veces seguidas al laboratorio, póngalo en una bolsa de plástico y cúbralo y todo, y el excremento ahí en el alimento junto comiendo, ¿verdad? Bien a gusto. Entonces, no hay que hacer eso. Entonces, aquí está la forma del mismo, pero ya con otro tipo de tinciones. Aquí está también con la misma tinción, pero ustedes fíjense el tamaño, ¿verdad? Si dijimos cuánto medía, de 15 a ¿qué? 60 micras, vean ustedes aquí en centímetros, ¿cuánto puede medir? Pues unos 4, ¿verdad? Puede alargarse. Aquí está, este es el quiste, vean la diferencia, 10. Ah, pero no son centímetros, son micras, es el micrómetro. Ahí está también, vean ustedes cómo se puede observar, y hematófagos, trofozoitos hematófagos, ¿dónde estarán? Si dice hematófagos, pues están, ¿qué? En la sangre, comiéndose a partir de la sangre. Entonces, la forma en un laboratorio es difícil que nosotros encontremos el trofozoito, tenemos que tener mucha suerte. Entonces, la forma más fácil de encontrarlo es cuando ya se enquista, ¿sí? Entonces, ese trofozoito se vuelve redondo, se secreta una pared, se forma la pared que es dura, que es fuerte y es difícil de romper. Y estos vienen siendo los núcleos de lo que vienen siendo las entamoebas. ¿Sí? Ahí está el tamaño del quiste. Vean ustedes, tiene 8 núcleos, si los alcanzan a ver, esos son los núcleos del quiste, y se ve muy claramente la membrana que me está recubriendo, entonces esa membrana es dura de romper, y aquí están esos núcleos que nosotros distinguimos a los parásitos en base a la cantidad de núcleos que se presentan, y los bastones, si se fijan, estos son los bastoncitos, que acá no se observan bien, pero aquí en el dibujo sí, están los núcleos, los 8 núcleos y los bastones, ¿ok? 4 núcleos y 2 bastones, esta viene siendo una histolítica y esta viene siendo una coli. Ahí está, ¿sí? La entamoeba histolítica en otra de sus fases en el proceso de enquistamiento. Ahí está también, el proceso de enquistamiento, son las fases y aquí ya cuando queda, ¿cómo está? ¿Verdad? Estas fotografías las tomamos dentro del proceso de investigación. Entonces aquí está el quiste, sus diferentes fases, ¿sí? Los trofozoitos, ya lo habíamos visto. Aquí está las formas inmaduras, ¿sí? Y ya las formas maduras.
una forma de poderlos observar nosotros y que sea muy barato y que no salga tan costoso en los laboratorios, pues es realizar la tinción por medio de yodo en solución salina, ¿sí? Es yodo lugol, entonces nos sale fácilmente, se fijan, se tiñen muy bien lo que viene siendo los núcleos y las membranas. ¿Sí? Aquí está el trofozoito en la misma tinción. Aquí ya viene siendo el otro, la entrada otra entamoeba que les mencionaba, ¿verdad? Aquí está, esta es la entamoeba coli. Las dos son muy cosmopolitas, las dos provocan muchas enfermedades, provocan muchas diarreas, las dos nos pueden dañar lo que viene siendo, ya por eso no les puse la descripción de la morfología, ya les dije la diferencia de los núcleos nada más. En tamaño son similares y causan los mismos daños, más o menos. Vamos a ver otro, que es también de las que estudiamos, que viene siendo la yardiasis, que es un agente, se llama Yardia lamblia, está muy bonito, ahorita la van a ver ustedes, es una, anteriormente se le llama Yardia intestinal o Yardia duodenalis, donde se alberga principalmente lo que viene siendo el duodeno en el intestino, ¿sí? Durante las últimas décadas, pues ya fue clasificada como Yardia lamblia aquí por la CDC. En México, esta yardiasis ocupa el cuarto lugar dentro de las enteroparasitosis más frecuentes. Esto de acuerdo a Sánchez en el 2004. Aquí podemos ver la presencia de parasitosis y este viene siendo, estos son los gusanos, ¿sí? Y estos vienen siendo los protosis. Y vean ustedes el alto de los 28 estados de la República que se estudiaron, está este parásito de yardiasis en un 29.9. ¿Sí? Aquí podemos ver también que la Yardia lamblia, si se fijan ustedes, los más conocidos o que se encuentran en más en todos los estados, viene siendo la Endolimax nana, la Entamoeba histolytica, la Entamoeba coli, y la Yardia lamblia ocupa el cuarto lugar. ¿Sí? Entonces es muy frecuente en los diferentes estados de la República la presencia de él. Aquí también vamos a poder la Yardia lamblia, lo que viene siendo en los estados de la República que se hizo este estudio, y aquí vemos a Chihuahua. Vean ustedes dónde está. ¿Sí? Entonces, vean ustedes cuál es el estado de la República que no hay que visitar porque nos vamos a contaminar, pues viene siendo Baja California Sur. ¿Ok? ¿Sí? No hay que ir a Los Cabos. Entonces, es una epidemiología, como les decía, a nivel mundial. Afecta a varios mamíferos, a los anfibios, a los reptiles y a las aves. Hay una prevalencia predisponente en aquellos lugares de climas cálidos y templados. Hay grupos de riesgo que vienen siendo los lactantes, los preescolares o aquellos escolares inmunosuprimidos, ¿sí? También de acuerdo a factores de riesgo con mal hacinamiento ambiental o hábitos de higiene inadecuados. Ya les decía a ustedes que van a ustedes a comer o a alguna parte, no se lavan las manos, malos hábitos de higiene en general. Otro mal hábito de higiene que tenemos, han ido a las calles del centro, ¿verdad? Y luego están, ustedes pasan los señores o los que vendedores de cualquier cosa y escupen en el suelo, etcétera. Muy malos hábitos, ¿verdad? Y que debemos irlo quitando. La epidemiología, alrededor de 200 millones de personas de Latinoamérica, Asia y África sufren de esta enfermedad en forma sintomática, pero se estima que hay 500 mil nuevos casos cada año. A nivel mundial, la prevalencia en la República Mexicana es del 20 al 50%, ya vimos ahorita que estaba en 29.9, ¿verdad? Hay animales domésticos en los cuales son reservorios principales, el perro, el gato, ¿verdad? Son reservorios de Yardia lamblia y principalmente aquí ya lo había mencionado, perros y gatos. Aquí se ha calculado entonces que pueden presentarse en una sola muestra diarreica hasta 14 mil millones de quistes, ¿sí? Pero puede llegar hasta presentar 300 millones de quistes. Vean esto ustedes aquí, ¿sí? La forma, vean ustedes, está bonito. ¿Se acuerdan que ahorita les decía que tienen flagelitos? Parecen monitos, ¿sí o no? ¿Sí? Entonces aquí está el quiste, son los cuatro quistes, sus cromátidas y sus bastones. Aquí está el trofozoito, vean ustedes ese, pero vamos a verlo, ahorita se los presento ya en los de laboratorio directo. El ciclo biológico pues puede ser por ingestión del quiste, desenquistamiento directo ahí en mente y en el duodeno, afecta, ya les había dicho, que la presencia de los trofozoitos en duodeno y ayuno,
la adhesión de los quistes a la mucosa, una reproducción por fisión binaria, salen a las heces, ¿verdad? Y desde el huésped infectado, hay personas que tienen tantos malos hábitos y que defecan en el ambiente, ¿verdad? Hay mamás que nos tocó ver que mandaban al niño, no, pues está ocupado el baño, que era un hoyo, y pues ayúdale a vueltita al cabo de la TV, ¿verdad? Entonces, pues nadie lo veía, pero ¿qué pasa? Es próximos a enfermedades. Les dije eso por una conclusión que voy a hacer al final. Entonces, el hallar de alambre ya vimos las formas que tenía, ¿verdad? Aquí están más características morfológicas, ahí están sus cuatro núcleos, y vean ustedes qué bonita se ve. Ahí está el hallar de alamblia, este que sería el quiste, ¿sí? Pero si se fijan ustedes, ahí está desarrollándose adentro y vean esta que pasa, ¿verdad? Ahí está el parásito ya moviéndose directamente en el microscopio. Ahí están, se fijan, las puede confundir uno con hojitas, ¿verdad? Son como hojitas, se ven en el microscopio. Ahí está otra, pero está en fase de enquistamiento, ¿sí? Entonces el trofozoito, pues ya vieron ustedes las características y esto pues viene siendo bibliografía directa de libros, pero se ven más padre en vista directa del microscopio. Ahí está, también. Ahí está, ven ustedes la tinción, diferente tinción. Si se fijan ustedes, se observan aquí muy bien los núcleos, ¿los ven? Y los flagelos. ¿Sí? Entonces la yardiasis. Se desarrolla en un periodo de incubación de 5 a 6 días y puede durar generalmente de 1 a 3 semanas. Es difícil de diagnosticar en ocasiones, entonces se tiene que hacer toma de muestra directa del duodeno. Entonces a los pediatras en ocasiones se les dificulta para encontrarla como tal. Sí, para encontrarla como tal. Entonces, ¿dónde la encontramos? Principalmente pues en forma de quiste. Pero si el médico, el pediatra, ya tiene colmillo, vamos a decir que se va, hay características en las diarreas, en las evacuaciones, entonces es diarreas acuosas, prominosas, ¿sí? Bastante, tiene mucha estreatorrea. ¿Qué quiere decir estreatorrea? Evacuaciones explosivas, muchos gases, fétidas, apestosas, ¿sí? Muy apestosas, y tienen, pues son con dolor. Genera en algunas personas, tiene problemas de anorexia, les quita el apetito, es inhibidor del apetito. Hay distensión abdominal, ahorita ven a, creo que les puse, no, se lo puse con el Ascaris, distensión abdominal, hay flatulencia, muchos gases, puede provocar cefaleas, manifestaciones alérgicas, urticaria, etcétera, y pues lo más característico es su diarrea severa, y está en los niños, está relacionada a los problemas de mala absorción, ¿sí? Entonces, puede resolverse una enfermedad aguda en algunas semanas sin tratamiento, de acuerdo de la, ¿cómo les diré? De las defensas que tenga la persona. Pero hay personas que dijimos que están inmunosuprimidas y pues obvio que esta enfermedad pues no la van a poder quitar. La yardiasis crónica, ¿sí? Se desarrolla entre el 20 al 30, del 30 al 50% de los pacientes que desarrollan esta parasitosis. Ocurre diarrea recurrente, la estreatorrea, hay que hacer algunos estudios de bioquímica, disminuyen el peso y hay deficiencias de crecimiento y desarrollo infantil. El diagnóstico pues lo podemos hacer por coproparasitoscópico, en examen directo de las heces diarreicas, y aquí les decía que de preferencia pues las tres muestras, ¿verdad?, en un coproparasitoscópico seriado para poder observarlo mejor, y podemos hacer ya otras técnicas más sofisticadas como la técnica de ELISA y la técnica del PCR. La técnica de ELISA es la misma que se utiliza para lo del HIV, ¿verdad? Técnica de ELISA, y la de PCR es la que se está utilizando clínicamente, la estamos utilizando para lo que viene siendo el virus de la influenza, ¿sí? Una técnica de PCR. Hay otro tipo de exámenes invasivos, como les decía, el sondeo duodenal, ¿verdad? Hacer un análisis de la cápsula de Bill y las biopsias. ¿Alguna pregunta? ¿Ok? ¿Ni dormidos tampoco? Vamos a ver, nemátodos, vean ustedes las bocas, qué bonitas, son las ventosas, ¿verdad? Se adhieren. Vamos a ver, nemátodo intestinal importante viene siendo el Ascaris lumbricoides. Entonces, Ascaris lumbricoides es muy frecuente, ahorita les mencionaba, también estos, pero
son más frecuentes en áreas más tropicales. Ahí está el Ascaris lubricoides, vean ustedes los gusanitos, ¿verdad? Anteriormente estaba clasificado como un geohelmintiasis. ¿Geo qué quiere decir? Tierra. Helmintos, ahorita ya les dije que eran gusanos, ¿qué? A ver, ahorita me van a decir ustedes, pues, ¿dónde se van a encontrar? Principalmente en el intestino delgado. Vean ustedes, este es un huevo del Ascaris lumbricoide con una tinción de Lugol. Si se fijan aquí, es rugoso, ¿sí? Es rugoso. Cuando nosotros estudiamos este parásito, hay ocasiones que la tinción de Lugol es característica de que pinta morado también. Entonces, hay ciertas tonalidades y ciertas, ¿qué les diré?, metabolitos, ¿sí?, o toxinas que desarrolla este cuando se está presentando y las tiñe con un color característico en el Lugol. Entonces, ya cuando estamos en el laboratorio, pues ya decimos, ah, ojo, esa placa hay que revisarla varias veces porque trae esta tinción o este color característico. Vean ustedes, aquí es otro, los huevecillos, ¿verdad?, del Ascaris. Y vean, el gusano está eclosionando, rompió el huevo y está saliendo, ¿sí? Lo ven, la eclosión que tiene él. Esta es la hembra adulta, ¿sí? Vean ustedes el tamaño que puede tener. También es más grande, ¿sí? Es más grande. Y ese es el anillo genital, ese de ella. Es una enfermedad cosmopolita, también de zonas cálidas y húmedas, y se encuentra en grupos de estudiantes en edad preescolar y escolar. Todos los de primaria y del kinder pueden estar muy susceptibles a este tipo de contaminación. Los periodos de incubación de 4 a 8 semanas, es transmisible mientras vivan las hembras fecundadas y pueden vivir el Ascaris lumbricoide hasta 24 meses y cada hembra puede poner 240 mil huevecillos al día. ¿Ok? Son muy fructíferas. La biología, el adulto macho, vean ustedes ahí la diferencia, seguimos ganando las mujeres, ¿verdad? Somos más grandes que los hombres, ¿sí? La longitud, ¿verdad? Cilíndrico, blanco, rosado, etcétera, ¿sí? Y vean ahí, es la misma, es la hembra. Esta es una fotografía que el señor, el paciente, fue a revisarse que porque tenía problemas del colon, problemas de mala absorción y que estaba desarrollando divertículos, ¿sí? Estaba desarrollando divertículos y que si se le reventaban los divertículos iba a tener ahí problemas y que iba a tener sangrados profusos. Entonces dijeron, no, pues vamos a hacerle una endoscopía. Y que hacen la endoscopía y, oh, error, ahí está el gusanito. ¿Sí? Ahí está el gusano. Entonces, de pura casualidad, se observó. Aquí es el mismo, pero ven aquí el parásito. Y de las caries lumbricoides. Vean los desechos que va dejando, ¿sí? Es el duodeno y los desechos que va dejando el parásito junto con todos los alimentos que van pasando, ¿verdad? Que se va haciendo el proceso ahí. Ya no van a comer. Vean la hembra, el macho. Bueno, aquí sería el macho y esta es la hembra y aquí está la hembra. Ahí está, vean la diferente forma que tiene la hembra y el macho. Aquí el macho tiene un como bastoncito y la hembra es puntiforme. Ahí están todos los gusanos que se pueden encontrar, ¿verdad? Ya no van a comer. Ya sé que no van a comer, pero bueno. Entonces, ahí están otra vez el gusano, ¿sí? Y es característico de estos niños, vean ustedes. Si se fijan ustedes bien, verán al niño que realmente no tiene las costillas, no está gordito el niño, vean la parte de atrás, ¿sí? La parte de atrás se ven las costillitas, que es lo que tiene un abdomen muy abultado. Nosotros hemos visto este proceso en los muchachitos que están en África, ¿verdad? En África. Entonces, estos muchachitos, aparte de tener problemas de mala absorción, en ocasiones están relacionados con lo que viene siendo el parasitismo. Estos niños se les provoca enfermedades como coxartis marasmo, que es característico aquí, sí. Como ya no pueden, haga de cuenta que todo lo que están consumiendo de alimentos, este niño, el parásito se lo está alimentando, se lo está comiendo, ¿sí? Él lo está comiendo y comiendo, entonces, ¿qué es lo que va a suceder? ¿Sí? Se le va abultando el vientre, pero todas las proteínas se le van eliminando, ¿verdad? Se le van eliminando, ¿por qué?
como el alimento no lo toma para él, sino lo agarra el parásito, el niño tiene una desnutrición severa, una anemia severa, y empieza a consumir las proteínas estructurales, ¿sí? Ya se acordarán ustedes de las fotografías que vemos de los niños de África ya tumbados, muy con los huesos completamente marcados. Esos son los niños que desarrollan principalmente este tipo de parasitosis, ¿sí? Y están relacionadas, como les decía, con síndrome de mala absorción, que viene siendo el cuachorco y marasmo, ¿ok? Aquí vemos las ventosas de las caries lubricoides por la parte superior, ¿sí? Ahí están los labios, ¿ven ustedes cómo se ven? Ahorita lo vieron en la primera fotografía, ¿verdad? Que estaban los tres labios. Aquí se ven de otra manera, estos labios de las ventosas, de las caries, ¿sí? ¿Qué es lo que hacen ahí? ¿Qué se les figura a ustedes que están haciendo ese parásito con esas ventosas? Se adhieren, ¿verdad? Se van adheriendo al intestino, lo chupan y ahí lo van jalando. Entonces, cuando yo realizo un análisis en el laboratorio, puedo encontrar cierta cantidad de sangre en las heces, ¿verdad? Porque como se pega, chupa, succiona, entonces, y está lastimando, por eso ustedes vieron acá, me voy a regresar. ¿Ya no lo quieren ver? ¿Ya no quieren ver? No, no. O sea, aquí ustedes vean, ¿qué es lo que pasa? Pues me va dañando toda mi mucosa intestinal, ¿sí? Me va dañando mi mucosa intestinal, entonces, va pegándose, pues, a provocar sangrados. Y cuando a mí me entregan los excrementos para analizarlos en el laboratorio, hagan de cuenta que son, mucoides. Es muy característico encontrar parásitos en aquellas heces fecales que están con moco. ¿Sí? Entonces ya ahí yo las voy a analizar, las veo que están con moco y principalmente no crean que agarro la heces fecal, sino que agarro principalmente que el moco, porque allí lo puedo encontrar más fácilmente, el quiste. Fíjense, hasta va a servir la plática para que tengan una dieta adecuada el día de hoy. Vean ustedes, aquí están las espículas, las ventosas, ¿verdad? Los piquitos donde se va adheriendo el macho. ¿Sí? Ahí está el ascaris lumbricoide. Bien. Y vamos a ver, la biología es un huevo que va a presentar él, ya lo vieron ustedes, ovoide, ¿verdad? Característico que se le ve así como con surcos, es grande, es fácil de distinguir. Tienen un diámetro de 40-80 micras de diámetro, en el menor de 35-50 micras, tiene una cápsula gruesa. Si se fijan ustedes en relación a la anterior, que era la entamoeba, la membrana es de más delgadita, ¿verdad? Y en este, ¿qué pasa? La membrana es bastante gruesa, ¿sí? Bastante gruesa. Entonces, es más difícil de que lo dañen los medicamentos. Tiene una membrana interna vitelina, las membranas son de protección, ¿sí? Para cualquier persona es una membrana de protección. Hay capas medias, gruesas, presentan mucha estructura de albúmina, ¿sí? El huevo recién salido, pues, es eliminado para que se pueda madurar de 3 a 4 semanas en el medio ambiente. Entonces, voy a suponer así, si algún animal de los intermediarios del ciclo de vida, va y defeca en el ambiente, en la, ¿qué le diré? Dentro del interior de una casa, habitación, ¿qué es lo que va a pasar? Tiene las condiciones favorables para que se desarrolle el parásito, lleguen los niños, ¿y qué pasa con estos niños? ¿Sí? Andan jugando, son difíciles, que se pongan a lavarse las manos o algunas cuestiones, llegan de la primaria corriendo y sin lavarse las manos, pues se infectan fácilmente. Ahí está la disección, ahorita les voy a presentar una disección pero en laboratorio. Esa disección me la presentó un amigo del Instituto Politécnico Nacional, él la desarrolló allá, él la hizo en el laboratorio del Instituto Politécnico, el doctor Benjamín Ogueda, ¿sí?
Y esto pues es del libro, ¿verdad? Y es cómo se realiza la disección de los ejemplares adultos. Aquí está, vean ustedes el corte que se hace al gusano. Aquí está, se hace el corte y vean ustedes el tamaño. O sea, ya vean, son 10 centímetros, vean el largo, pero vean todo esto de aquí. ¿Sí? Es lo que corté, el corte que hice de este. Les menciono, yo no lo hice, lo hizo el doctor Benjamín Nogueda, en el Politécnico, junto con la maestra Rosy Sánchez. Y esta, ven el tamaño de este otro. Entonces aquí está la disección y pues aquí vemos para ver la estructura interna de lo que viene siendo el parásito. Esta ya se las había platicado, Entamoeba coli. Ok, Cristosporidium parvo. ¿Qué características tiene? Se han fijado que todas las que les he platicado tienen diarrea, ¿verdad? Todos tienen diarrea, todos tienen dolor abdominal. Todos presentan problemas de deshidratación. En este Cristosporidium parvum, que es la característica, vean ustedes, es redondito, ¿sí? Es más redondo. Aquí está la microscopía de él. Este es el Cristosporidium parvum también. Vean ustedes, este es esférico. ¿Dónde lo encontramos? Este es muy pequeñito. Y en los estudios de agua, lo traen mucho los perros, ¿verdad? Lo traen mucho los perros. Entonces, este Cristosporidium parvum, puede llegar a tapar los filtros, ¿sí? Los filtros para hacer los análisis de agua, los puede llegar a tapar. Este se encuentra en gran cantidad aquí en Juárez, en lo que viene siendo el Valle de Juárez. Si no mal recuerdo, el maestro Victoriano Garza ha hecho estudios del Valle de Juárez, de aquí de la UACJ también, de aquí de mismo de ustedes, de ingeniería, ha desarrollado estudios sobre este Cristosporidium parvum, ¿sí? Entonces se encuentra en gran cantidad en lo que viene siendo en el Valle de Juárez. Esta es el montaje de la técnica y ustedes ven lo que mide, las 10 micras, es redondito, es fácil de distinguir del otro. ¿Cuál sería la diferencia que podemos ver del otro? En la parte central se ve como un espacio blanquecino, una vacuola, y presenta de 2 a 3 puntos nada más. Pero si lo observan es esférico y es diferente a la morfología de los otros parásitos que yo les había comentado. Aquí está con otra técnica de tinción, una tinción en base ácida, ¿sí? Y se tiñe de color rojizo. Y aquí está la vacuolita, ¿sí? El espacio membranoso, ¿sí? de este parásito, ¿sí? Aquí lo estamos comparando con otro parásito que es la ciclospora. En ocasiones en el laboratorio podemos llegar a confundir lo que es el Cristosporidium parvum con la ciclospora. Tiene similitud, se fijan, es esférico, ¿sí? Presenta la membrana con la vacuolita, ¿sí lo ven? Entonces se puede confundir. Entonces, al principio yo les decía, para poder hacer este tipo de estudios para las heces fecales, necesitamos tener bien educado el ojo, ¿verdad? Estar buscándolo para poder encontrar ese tipo de parásitos, porque si no, podría pasar desapercibido y reportamos, no hay nada, y el niño con diarrea, y pues no hay nada, ¿verdad? Entonces, hay que buscar otras técnicas. Si el niño presenta diarreas profusas, etcétera, etcétera, buscar otras alternativas médicas para diagnosticarlo. Hay ahorita ya estudios por medio de sangre. La diferencia es el costo, ¿verdad? Es muy caro hacer las técnicas en sangre y muy barato, 5 o 10 pesos por el coproparasitoscopio. ¿Okay? Entonces, ¿mande? Entonces, es la diferencia, pues les digo, es el costo para la técnica de sí. Este parásito, nada más se los pongo aquí, porque al finalizar la investigación, si les comenté, el Blastocystis hominis fue el parásito que encontré en mayor cantidad, pero dentro de mi investigación, junto con la doctora Corral y con Israel Murillo, vimos que no lo pusimos al principio, error, y al final vimos que este es el que habíamos encontrado mayor, en mayor cantidad.
Este parásito anteriormente estaba clasificado como un hongo, ¿sí? Era clasificado dentro del hongo. Hasta hace 4 años ya fue clasificado como parásito porque presenta tanto características de hongo como características de parásito. Entonces ya decidieron clasificarlo como parásito. La sintomatología ya cuando se presenta de forma crónica es náuseas. Las personas presentan muchas náuseas. Les da asco al empezar a consumir el alimento. Vómitos, ¿sí? Un vómito profuso. Dolor abdominal provocado también por el problema de estar provocándose los vómitos profusos. Flatulencia, mucha generación de gases. Mucha generación de gases, diarrea son acuosas, tienen tenesmo, que tienen así muy dura, sin durado, lo que viene siendo el vientre, tienen constipación, ¿sí? Hay prurito anal, el prurito anal, la comezón, tienen mucha comezón en el ano, lo que vienen siendo los niños, empiezan a bajar de peso, tienen un malestar general, no quieren comer, ¿sí? No quieren comer nada, tienen fiebres en ocasiones y provoca también en ocasiones sangre en las deposiciones, ¿sí? Pero también aquí tuvimos que tomar en cuenta que hay ocasiones que los niños, si consumen carne roja, ¿sí? Los niños consumían carne roja y nos podían dar sangre oculta en heces, pero nosotros decíamos, ay, no, si trae sangre en el excremento, pero en ocasiones es provocada por la alimentación. Si consumía mucho brócoli el niño, si consumía cierto tipo de verduras, cierto tipo de alimentos, como le decía, la carne o hígado, me podía dar algún falso positivo si yo lo analizara en el laboratorio. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Pues prevenir. ¿Cuáles son las medidas de prevención que tomarían ustedes aquí ahorita para evitar todo esto? ¿Eh? ¿No comer? No, sí hay que comer, pero hay que tener las medidas preventivas. Las mínimas medidas preventivas ¿de qué? De higiene. Si yo voy a preparar el alimento y ando enfermo, ¿qué pasa? Pues voy a contaminarlo, ¿sí? Voy a contaminarlo. Si yo voy y preparo alimentos, si no me lavo las manos, voy a contaminar, ¿sí? Si defecamos al medio ambiente, voy a contaminar de perdida, hacerle como pasaba antes, de que en las rancherías no había baño o había el hoyo, pero si había mucho apuro, ¿qué hacían? Echaban tierrita, de perdida, ¿sí? De perdida, sí, echen de tierrita. Entonces hay que buscar las medidas de prevención adecuadas para poder evitar ese tipo de parasitosis. Que les menciono, son frecuentes. Entonces, ¿quién nos puede orientar? ¿Bacteriólogo? ¿Quién más? ¿El doctor? ¿Quién más? Siempre habrá alguien que me dé una orientación, ¿sí? Y en ocasiones, pero tomar la orientación de alguien que sepa. No la orientación que se pasa de familia a familia. Si te tomas porque los mexicanos somos buenos para eso. ¿Sí o no? ¿Sí? A mí me sirvió esto y tómatelo. Y no vamos al médico. Entonces, debemos de buscar quién nos oriente adecuadamente. ¿Cuáles serían las medidas de control? Pues, principalmente una educación. Que empieza desde la casa. ¿Ok? La agua. Utilizar filtros de agua. Hervir el agua si no está filtrada. Evitar las deposiciones en el ambiente, una eliminación de heces en forma sanitaria adecuada, ¿sí? Y también si descubrimos que las personas o en la familia hay una parasitosis, el niño tiene parásitos, tengo que examinar a todos los de la familia, porque posiblemente están contaminados, ¿sí? Todos usamos el mismo baño, ¿ok? Todos usamos el mismo baño. Entonces, ¿qué es lo que pasa? En la casa, estoy diciendo en la casa. Aunque también aquí todos usamos el mismo baño. Entonces, hay que buscar la terapia familiar como medida primaria. ¿Y qué va a pasar? Todos siempre tenemos problemas, ¿sí o no? ¿Ok? Todos tenemos problemas.
Entonces, si nos ayudamos, los podemos evitar. ¿De acuerdo? Ok, hagan de cuenta, la cabeza de cuál será. El Ascaris lumbricoide, no se crean, la cabeza de que un entamoeba. Ok, hasta aquí, ¿alguna pregunta? ¿Nada? ¿Bien? Ok, en base a todo lo que estuvimos viendo, pues nosotros dijimos, bueno, vamos a hacer un estudio para ver qué relación hay de la parasitosis en aquellos niños que viven en colonias donde no hay agua entubada, ¿sí? Donde no tenemos las condiciones adecuadas. Entonces, tratamos de encontrar lo que viene siendo la relación del agua de uso con el estado de salud de la población infantil. La población infantil es la que está más afectada, tanto ellos como los adultos, ya lo había mencionado, pero también teníamos que ver, observar las condiciones físicas que favorecen el crecimiento de los diferentes organismos dentro del agua de uso, pero esto, vuelvo a mencionar, en agua no entubada, en regiones donde no hay agua entubada. Determinar las medidas preventivas para disminuir la infección en los niños por dichos parásitos. ¿Cuál fue nuestra metodología? Bueno, en este estudio se llevó a cabo principalmente en dos zonas del municipio que no cuentan con el sistema de la Junta Municipal de Aguas adecuado, ¿sí? Entonces utilizamos lo que viene siendo lomas de poleo y lo que viene siendo el sausal. Aparte, las condiciones de estas dos áreas son diferentes a las condiciones, vamos a decir, aquí del centro de la ciudad, ¿verdad? Ustedes saben cuáles son las condiciones allá o han escuchado de perdida en el periódico, las condiciones de lomas de poleo. Anteriormente no estaba pavimentado, no hay caminos adecuados, hay sistemas de hacinamiento, hay mucha sobrepoblación en esos espacios, ¿verdad? En una misma casa vive la mamá, la abuelita, la tía, la hermana y con toda la familia. Entonces, hay problemas ahí. En el Sausal no es tanto el problema de las familias que viven ahí, pero las condiciones que se encuentran en el Sausal son principalmente, hay animales, ¿verdad? Hay muchos animales que están en esas áreas, entonces defecan en el medio ambiente, andan los perros comiendo allí alimentos, los perros juegan con los niños, los gatos juegan con los niños y pueden estar contaminados. Este es un mapa de la zona, ¿sí?, donde se nos están indicando todas las zonas sin servicios de agua potable. Estas son, ¿sí?, todas las zonas que están sin agua potable. Ustedes aquí pueden ver las lomas de poleo, la parte de la Felipe Ángeles, la Estrella del Poniente, la parte de fronteriza alta, la que viene siendo la Plutarco, la ampliación de la Plutarco Elías Calles, la Pánfilo Natera, la colonia Granja, la colonia Campesina, lo que viene siendo Horizontes, Granjas, ¿sí?, Valle Dorado 2, etapa 2, y Granjas también en la sección 2, y esta parte acá del Sausal. Entonces, tomamos esta área de aquí y tomamos esta área de acá. Pero también podíamos haber hecho el estudio en todos estos puntitos rojos que no hay agua entubada. ¿Ok? Esas son las áreas que mapeamos, ¿sí? Que vienen siendo las lomas de poleo, ¿sí? Es el mismo mapa de ahorita, ¿sí? Que son las zonas sin servicio de agua potable. Esta es la área del Sausal. Este es el mismo. ¿Y qué fue lo que hicimos? Bueno, tomamos muestras de agua. ¿Muestras de agua de dónde? Generalmente en esas áreas el agua en ocasiones llega por medio de tinacos, ¿sí? Llenan, llega una pipa y tapan o se cubren o se llenan los tinacos de 20 litros o el tambo de 20 litros, se pone ahí el agua y la van utilizando y lo utilizan para todo, ¿sí? Entonces esa agua, hicimos análisis de las aguas de los tinacos y también de las pipas que estaban distribuyendo lo que viene siendo el agua. Y también, pues, tomamos las muestras de las heces fecales. Aquí fueron de niños, ¿sí? Principalmente en edad de preescolar, ¿sí? ¿Por qué en edad de preescolar? Porque todavía están en la casa. Principalmente en esas áreas están en la casa. Todavía tienen más cuidado, se supone, de la mamá. Estamos más al pendiente de ellos.
y el tamaño de la muestra pues fue de acuerdo a los datos y el apoyo que nos brindó la Junta Municipal de Agua. Aquí me gustaría mencionar que tuvimos el apoyo principalmente de la maestra Zulema Poncio y de la maestra Patricia Rodríguez, que son compañeras que trabajan en la Junta Municipal de Agua. Entonces, este es el tipo de muestra que nosotros tomamos en cuenta. Aplicamos, aquí me voy a regresar, aquí aplicamos el estudio, ¿sí? Y excluimos a niños de 3 a 5 años, pero tomando ciertas condiciones, aplicamos una encuesta para poder eliminar cuáles sí entraban y cuáles no entraban. Había inclusión y exclusión para formar parte de este trabajo de investigación. El análisis del agua fue de cada una de las casas de donde cumplían los niños con las características de acuerdo a la encuesta. Esta agua era de 4 a 8 grados centígrados los que presentaban, y el análisis lo tratamos de hacer lo más rápido posible, de 1 a 2 días. El análisis de las muestras, fueron más de 100 muestras, ¿sí?, lo que analizamos. Le pusimos un conservador, que es el sulfato cúprico, que me mantiene las muestras en condiciones adecuadas. Estas las podemos almacenar de 4 a 8 grados centígrados y realizamos el análisis en un periodo no mayor de 1 a 20 días. ¿Cuáles fueron las tinciones que utilizamos para poder ver los parásitos? Utilizamos las tinciones de Ciel-Nielsen, la de Giemsa, la de Tricomo y el yodo Lugol. El más económico fue el yodo Lugol. Ya les mencionaba en la ocasión anterior que es a base de yodo en solución salina. Esto fue lo que se encontró con las diferentes tinciones, un ejemplo de la tinción de Ciel-Nielsen, ¿sí? Es la misma tinción que se utiliza para ver tuberculosis, TB, ¿sí? Y ahí están, como se observaría, esta es la tinción de Giemsa para poder ver la Yardia lamblia. Esta es la identificación de Blastocystis hominis por tricomo, ¿sí?, de una coloración verduzca. La entamoeba histolítica, ¿sí?, y entamoeba histolítica con Lugol y con tricromo. Y aquí serían los resultados. Antes, ¿alguna pregunta hasta aquí? ¿Nada? Ok. Vamos a ver. En los resultados de los niños y de las casas, vimos que los parásitos que encontramos fueron estos. Encontramos Yardia lamblia en dos pacientes, entamoeba histolítica, Ascaris lumbricoides, se fijan, no encontramos ninguno, ¿sí? Blastocystis hominis, encontramos 16, en Endolimas nana, encontramos 19, tiene características similares a lo que viene siendo la entamoeba coli, pero es mucho más pequeñita, se confunde, tiene también 4 núcleos, pero es muy pequeñita, entonces es común. La E. coli, en 13 ocasiones, Yodameba belli, Yodameba busli, en 8 y 5 ocasiones cada una, Mesilini en una ocasión, Drafragilis en 9, Tenia saginata en una y Necator americanus en una. Entonces, encontramos parásitos de los que andábamos buscando, a excepción del Ascaris lumbricoides, pero les mencionaba, mi error fue el Blastocystis hominis. También podríamos decir la Endolimax tana, ¿verdad? Aquí podemos ver parásitos de interés encontrados en los diferentes niños, es una parte de la muestra, ¿sí? Un mismo niño en ocasiones podía presentar hasta 2 parásitos, ¿sí? Endolimax nana y entamoeba nana y entamoeba jasmani. Se pueden encontrar, también encontramos en ocasiones un niño hasta con 4 parásitos, si lo pueden encontrar ustedes aquí,
Aquí también es otro niño con 4 parásitos. Aquí un niño con 5 parásitos. ¿Sí? ¿Qué era lo que pasaba? Entonces, las condiciones de mala educación, de malas condiciones y hábitos alimenticios y de higiene, pues estaban bastante presentes. Fueron pocos, si se fijan ustedes, los niños que salieron negativos. Aquí es otra forma de representar en aquellos que de los de interés que nosotros estábamos viendo, porque en el anterior hay de varios, ¿se fijan? Hay varios, encontramos diferentes parásitos a los que nosotros estábamos investigando, pero fue importante recabar también todo el tipo de parásito que se encontraba en las heces fecales en los niños. Y los parásitos de interés, pues encontramos Giardia lamblia en 2 de los niños, Entamoeba vestolítica en un niño, Ascaris lumbricoides en ninguno y Blastocystis hominis en bastante. ¿Sí? Aquí. Los parásitos, ya después de que realizamos lo que viene siendo el estudio de los niños, nos dimos a la tarea de buscar los parásitos, nos prestaron de la Junta de Aguas algunos filtros especiales para la determinación de estos parásitos y el análisis del agua fue tanto, como mencionaba, en las pipas, en los tambos que las personas utilizaban. Lástima que no les puse en la presentación las condiciones estaban las pipas y las condiciones que estaban los tambos de agua. Y entonces aquí estaban los parásitos de interés en el agua. Encontramos nada más la Giardia lamblia, pero no correspondió al niño. ¿Sí? ¿Se fijan? Entonces no correspondió. En la casa, en el agua, estaba en la habitación, en la casa número 1, y los positivos aquí están en la 12 y en la 21. ¿Sí? El análisis del agua de las pipas, al mismo tiempo que lo realizamos nosotros, solicitamos el apoyo de lo que viene siendo COESPRIS, ¿sí? En COESPRIS y en la Junta Municipal de Agua realizaron también el mismo análisis de que nosotros, ¿verdad? Y COESPRIS es el Consejo para el Estudio de Riesgos Sanitarios. Entonces ellos nos apoyaron aquí también, la química Araceli Salazar nos estuvo ayudando bastante y en la Junta de Aguas, pues ya mencionaba a mis dos amigas y compañeras, lo que nos apoyaron y resultó negativo el análisis que en comparación a lo que encontramos nosotros, pues da coincidencia, ¿verdad? Resultados de acuerdo a las prácticas de higiene reportadas en las encuestas, aquí mencionan la mamá de los niños, que ellos sí usan cubiertos para poder consumir sus alimentos y la desinfección, vean ustedes, ¿sí? 33 mencionaron que no realizaban desinfestación y 7 que sí. Se puede observar que el consumo de agua por 14 niños de los 40 analizados corresponde a un 38% de la muestra. Bueno, esto se los puse aquí nomás como dato. Es otro dato estadístico que encontramos ahí nosotros. Y el uso del agua que se le da en la casa, el consumo es un 38%, para los trastes el 100% en todas las casas se hacía. Y otros, actividades que las utilizaban, para regar plantas, para X, cosas que no iban con interés. ¿Cuál es? ¿Hasta aquí alguna pregunta? ¿Cuáles serían parte de las conclusiones que hallamos? Pues realmente, si ustedes analizan las gráficas y los cuadros que les puse, no hay una relación directa de que por vivir en regiones donde no hay agua entubada, ¿sí? No hay relación con las parasitosis que presentan los niños, ¿sí? No hay una relación. Aprendimos a distinguir mucho los parásitos en el microscopio, ¿verdad? Pero al final, ¿qué fue lo que pasó? No hay una relación. Y esto es bueno, si ustedes se ponen a verlo, es algo bueno para nosotros. ¿Qué pasaría si hubiéramos encontrado una relación? ¿Habría mayor contaminación? Porque el agua, ustedes vieron el área que se estudió, todo lo que se estuvo mapeando, entonces el área era bastante grande. Entonces no hay una relación directa de los niños y por lo tanto, pues la salud intestinal de los niños, ¿a qué se debería principalmente? A que los niños salen a los patios,
juegan con los animales, están agarrando la tierra, no tienen las condiciones adecuadas de limpieza. Aquí les digo, el Blastocystis hominis fue un error porque se encontró bastante, hay una prevalencia y esto después leyendo las literaturas a nivel mundial hay un aumento en la prevalencia del Blastocystis hominis. Se estaba reportando ahorita les comenté que estaba primero como hongo y después ya se pasó a parásito. Hay reportes que desde 1992 había la confusión, lo reportaban las literaturas, pero no se hacía una clasificación adecuada de él. Entonces, y ya mencionaba entonces el alto índice que se está presentando de este parásito. Las condiciones físicas del exterior de la casa son las que favorecen el crecimiento de estos parásitos, y ya que no existe un drenaje establecido ni caminos pavimentados. Hay que, al no haberse encontrado las muestras en agua, pueden ser principalmente por la contaminación de las heces fecales al medio ambiente, el mal manejo de los alimentos, y lo cual permite que el crecimiento del parásito pues vaya aumentando, ¿verdad? Las contaminaciones parasitarias vayan aumentando, pero debido a las condiciones de afuera, del medio ambiente. Esta es alguna de las bibliografías que consultamos y no sé si tengan hasta aquí alguna pregunta. Sí, ajá, son parásitos, parásitos. Sí, se supone que lo manejan en forma universal, sí, metronidazol, sí, es uno de los que utilizan para eliminar los parásitos, pero no está ya revisado que no el metronidazol afecta a todos los parásitos, sí, sino que nada más hay ciertos parásitos que sí afecta. Podríamos decir que las entamoebas sí les afecta el metronidazol, pero hay otros, déjenme acordarme el... ahorita se me fue el nombre químico del... afecta a diferentes. Entonces, de preferencia debe de verse cuál es el que afecta, no tomarlo como universal, ¿sí? Así hay ciertos medicamentos que afectan directamente a cierto parásito, es igual que los antibióticos, ¿sí? Si ustedes van por un problema de problemas intestinales, es muy común que les receten el Bactrim, ¿sí? El Bactrim simple, y les dan para los problemas intestinales, pero nada más para eso va a afectar. Y si tú traes un problema de garganta, y dice, no va a tomar el Bactrim, al cabo sirve, no, pero el Bactrim nada más sirve específicamente para lo que viene siendo problemas intestinales y no te va a servir al 100% para la garganta. Es lo mismo en los parásitos, ¿sí? Entonces, se debe de consultar al médico para que nos diga exactamente cuál sería el más adecuado. Ajá. Pues es común encontrar, por ejemplo, Entamoeba stolítica y Endolimax nana al mismo tiempo, ¿sí? Se encuentran los parásitos. Una sola persona puede presentar varios parásitos al mismo tiempo. Claro que aquí también hay la prevalencia. ¿Se acuerdan que les mencionaba que en ocasiones en ciertas áreas puede ser dañino, ¿verdad? En cierta región del organismo puede ser dañino ese parásito y en ocasiones es flora normal. Entonces, sí se pueden encontrar. Pero encontrar, por ejemplo, Entamoeba coli, Entamoeba histolítica y Endolimax nana al mismo tiempo, quiere decir que es un niño muy inmunosuprimido y que le están afectando bastante. Entonces, cualquier tipo de enfermedad ahorita lo está atacando, entonces sí se encuentran más de un parásito en los niños. ¿Alguien más? ¿Cómo es? El maestro. Maestra, nada más a ver si existe por ahí entre el estudio alguna relación directa entre los datos obtenidos por ustedes y las condiciones de almacenamiento del agua en esos lugares. Sí, sí se tienen, sí se hizo el estudio, nada más que no se los traje porque todavía no lo publicamos, pero sí hay una relación de las formas de almacenamiento. Por ejemplo, en una de las casas encontrábamos, tenían el tambo grande, el general, ¿sí? En ese tambo general
no encontramos ningún tipo de parásitos, pero en las mamás agarraban un tambo más chiquito para que los niños llegaran y se estuvieran lavando. No sé si así dé respuesta a la pregunta, donde estuvieran lavando nomás los niños, y en esas aguas sí encontrábamos. Bueno, sí, en realidad esto va encaminado a que es un estudio muy interesante que puede reflejar recomendaciones muy directas, muy especiales para toda esa población afectada por esas condiciones de almacenamiento, que seguramente la COESPRIS o COFEPRIS, cualquiera que sea, inclusive Junta de Aguas como organismo que controla esto, pueden y deben, ¿verdad?, proporcionar la orientación y los, vamos a decir, educación, ¿verdad?, y quizás a lo mejor apoyo material en el sentido de los almacenes. ¿Sí? De temporales de agua. Sí, así es, efectivamente. Sí. En sí, en los estudios que hemos estado realizando, invitamos generalmente a un médico, que es la doctora Yolanda Loya. Ella está trabajando aquí en la UACJ también, pero está en el Cuerpo Académico de Diagnóstico Molecular, pero su especialidad es en niños, ¿sí? Nutrición en niños. Y generalmente la invitamos a que nos acompañe. Entonces, convencemos a las personas, nos firman una carta de convencimiento de que si quieren participar en lo que viene siendo el proceso de investigación, y al finalizar llevamos alumnos de lo que viene siendo la carrera de nutrición, que es donde está directamente la maestra Yolanda, y va la maestra Yolanda a darles una plática de la preparación de alimentos, condiciones de higiene, tanto ahí ahora están, no sé si hayan escuchado ustedes, como centros comunitarios de salud que se desarrollaron por parte del municipio. Entonces ahí se juntaban a las personas que formaban parte de las investigaciones y les dábamos las pláticas para que supieran cómo tener mejores condiciones y hábitos higiénicos. Porque sí, aquí, yo digo, falta mucha educación en las mamás, ¿sí? En las mamás. Aunque le ponemos mucha atención al niño de 3 a 5 años, ¿sí? Los dejamos andar, nos tocaron niños que se veía como que tenían 2, 3 días que ni siquiera se bañaban. Entonces, las condiciones de higiene están muy mal, pero ahí es culpa de educación, yo digo, de la mamá, enseñarles, orientarles y todo. Entonces, sí hay, también no lo vimos, pero en lo que estuvo reportando la maestra, había mucho problema, pero de ectoparásitos. Sí, la doctora Loya encontró piojo, mucho piojo en los niños en aquella región, por las condiciones también. Entonces, son malos, mala educación en general, podríamos decir. Y sí es... el estudio, si ustedes se fijaron, nos apoyó la COESPRIS, ¿verdad? Y la Junta Municipal. Entonces, las tres, Araceli Salazar y las dos compañeras que mencioné de la Junta Municipal de Agua, están trabajando ahorita ahí con nosotros en el programa. Entonces, es un equipo, vamos a decir así, multidisciplinario, de diferentes instancias que podemos apoyar a la comunidad en general para mejorar, ¿verdad? Para mejorar. Todo esto quiere decir que va a haber difusión de esa información a través de los medios o instituciones adecuadas para atacar esa problemática. Se supone que sí, no hemos dado a conocer todos los resultados, ya lo publicamos, pero la difusión en los medios no la hemos hecho, pero ya tenemos el documento que se va a entregar. Y bueno, ya se entregó el documento. Muchísimas gracias. Gracias. Es lo que he mencionado, o sea, depende del parásito, o sea, los tomamos como general y dice, bueno, vamos a dárselos, y hasta se los dan el viernes, tómeselo el viernes en la tarde el niño y dan las condiciones adecuadas. Para ciertos parásitos sí es bueno, pero para otros parásitos no los ataca, ¿sí? Depende del parásito que traiga. Por ejemplo, para poder hacer este estudio y poder la identificación adecuada de los diferentes parásitos, tomé un curso especial
con el maestro que le mencionaba del Politécnico, ¿verdad? Para todas las técnicas de tinción, para ciertas cuestiones de identificación. El maestro Nogueda tiene mucho más estudios que, ya les diré, que su servidora y de la otra compañera en la identificación de los parásitos. Entonces él nos ayudó bastante y ahí es lo que estuvimos revisando. Ah, el estómago. Ay, ando con el estómago constipado, embarado, endurecido, tengo malestar. ¿Sí? Ahí están, es verdad que sí comentan así, hay ciertas terminologías que dice, es que lo siento embarado, o sea, el tener el estómago embarado quiere decir que traemos bastantes gases, ¿sí? Si nosotros permanecemos, me voy a referir a un paciente que está en un hospital, ¿sí? ¿Qué es lo que pasa con los pacientes en el hospital? No se mueven. ¿Qué les sucede a sus intestinos? Luego, después de una cirugía, al paciente lo ponen a caminar. ¿Por qué? Para hacer el movimiento de los intestinos. Si lo dejan acostado, los intestinos se paralizan, no hacen el movimiento adecuado y entonces empieza la constipación, empiezan a acumularse gases, empieza a acumularse dolor abdominal, empieza a inflamarse. ¿Sí? Entonces, ese es lo que pasa. Una inflamación severa del vientre que nos provoca buen malestar general en total. Hasta en ocasiones tanto malestar, náuseas y como que sentimos que se nos quiere regresar el alimento. ¿Sí? Más o menos. Exitoso, la maestra en la coordinación. Y bueno, una pregunta que yo le haría a la profesora es, ¿qué va a hacer con sus tantos conocimientos de parasitología una vez que termine su doctorado en educación a distancia? ¿Cómo qué va a suceder ahí? ¿Qué haría? Pues, mire, yo creo que primero pues medidas preventivas, ¿verdad? Dar a conocer las medidas preventivas y en el doctorado, en lo que voy a poner en práctica, que aquí entraría, yo digo, el trabajo de investigación que estoy haciendo es la implementación de programas ambientales, de educación ambiental, estoy monitoreando en escuelas secundarias de aquí de la localidad, en todas estoy haciendo ese es el proyecto, está relacionado en educación, pero al área principalmente de ambiental, entonces aquí viene todo relacionado también con el área de salud, entonces es parte de lo que estamos investigando. Y les podría decir que hasta los mismos maestros del área de secundaria desconocen muchas medidas preventivas, desconocen terminología básica de lo que viene siendo ambiental. Entonces, es el proyecto que tengo. Entonces, sí abarca lo que viene siendo educación, ¿verdad? Y abarca lo que viene siendo el área ambiental. Entonces, ahí en el área ambiental, una de las cosas que manejamos por ejemplo, en el cuerpo académico es el área de salud, ¿sí? Hay compañeros que están dedicados a impacto ambiental, yo soy la única de salud porque a nadie les gustó nada de eso, ¿verdad? Y otros dos compañeros al aire y al agua y emisiones, entonces está englobado, entonces yo como estoy más encaminada a la salud dije, bueno, voy a aplicar lo que es educación, pero también voy a aplicar lo que es ambiental, pero en el área de salud y un programa ambientalista, un proyecto ambientalista funciona bastante. En Europa se aplicó algo similar y ha dado muy buenos resultados, tanto en Inglaterra como en España y Francia, un proyecto ambientalista, pero iniciaron desde de primaria y secundaria, ¿sí? Para hacer este proceso y se vio que se ha mejorado. Y si ustedes se ponen a revisar las bibliografías, verán que como que en Europa como que andan muy ambientalistas toda la gente, y el cuidado del agua, y qué más esto, y qué más lo otro. Entonces, espero participar en la concientización que traen también algunas otras instituciones. Un aplauso a nuestra conferencista. Aquí les haría un comercial, si quieren, un día de estos me invitan y ya no les platico de parásitos, pero les puedo platicar sobre un estudio que realizamos en
plomo en sangre, cuantificamos plomo en sangre en niños también, también de las mismas colonias. Muy bien. Bueno, y pues, cuando quieran. Claro, y ya sí. Eso no trae nada de parásitos ni de animales. Bueno, ¿eh? Bueno, claro que sí, gracias por la propuesta, maestra, la vamos a tomar mucho en cuenta. Bueno, la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, el Instituto de Ingeniería y Tecnología, el Departamento de Ingeniería Civil y Ambiental, a través del Cuerpo Académico de Estudios del Agua, otorgan el presente reconocimiento a la maestra Katia Aimé Carrasco Urrutia por su valiosa participación como expositora en la conferencia Presencia de Parásitos en Agua No Entubada en Colonias de Ciudad Juárez. El Seminario del Agua para el periodo de agosto-diciembre del 2009, con la fecha de hoy, y con las firmas del maestro Antonio Guerra Jaime, el maestro Víctor Hernández Jacobo y la doctora Edith Flores Davison, que es primero, como ustedes ya saben, nuestro director de instituto, el maestro Hernández, es el jefe del Departamento de Ingeniería Civil y Ambiental, y la doctora Edith Flores, ella es la coordinadora del Cuerpo Académico de Estudios del Agua. Entonces, pues adelante, maestra, muchas gracias.